Damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión. Hoy para mí es un programa muy especial porque la persona que nos va a acompañar en el transcurso de este tiempo de programa es nuestro productor de este mismo programa Compartiendo la Visión y Impacto de Vida. Vamos a darle la bienvenida, él se ubica en Argentina, un país que amo muchísimo entre muchos otros países. Él es Marcelo Bellota y está con nosotros vía Skype. Marcelo, qué gusto tenerte en el programa. Eres parte de nuestra familia acá en OVM Radio, OVM TV. Y es un privilegio trabajar contigo todos estos años. ¿Qué puedes decir de la experiencia de OVM Radio y la familia esta que se ubica acá en tantas partes del mundo? ¿Qué tal, Nene? Un gusto poder estar hablando con vos. La verdad que es fantástico poder trabajar desde aquí, de Argentina, con toda la familia de OVM Radio, que los conocí hace un par de años atrás. Tuve el gusto de participar de Spolit 2018 y ha sido un privilegio poder trabajar desde aquí y brindarles, bueno, toda mi experiencia y a su vez recibir el cariño que ustedes tienen. La verdad que es fantástico poder trabajar con ustedes. Te agradezco muchísimo todas esas palabras porque para nosotros es tan importante llevar el amor de Dios, de poder ser una familia que estamos unidos porque Dios así lo ha querido y poder trabajar juntos. No es fácil las cosas de las comunicaciones y todas las cosas que enfrentamos, pero gracias a que Dios nos acompaña y nos ayuda y nos abre las puertas para poder seguir adelante. Eres una persona muy importante en esta familia.
abierto puertas en el país de Argentina y en tantos otros países con tantos ministerios a través del mundo entero. Por eso hemos alcanzado mucho en el transcurso de estos años. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Aparte que eres productor, también eres músico, salmista y tienes muchas otras facetas. Y quisiera que tuvieras este espacio del programa para poder compartir con nosotros todas esas áreas de tu vida y cómo las llevas a cabo. Bueno, en primer lugar, bueno, agradecerte por este espacio y por permitirme contar mi experiencia. En verdad, tendría que remitirme con el tema de la música a mi adolescencia o a mi niñez, cuando empecé a tener cierta inclinación por lo que es la percusión. Me gustaba mucho ver los tambores de las bandas que tocaban y luego, bueno, empezar a tener mi instrumento prefabricado. Tuve una batería improvisada con latas hasta que a los 13 años tuve mi primer batería. Empecé a tocar en distintas bandas de rock y así fue que me inicié como músico. Y bueno, eso hizo que mi devoción por la música luego la pudiera trasladar cuando conocí al Señor. Así que bueno, y después te puedo llegar a contar respecto al tema de la profesión de periodismo, que está relacionada precisamente con esto. Yo empecé a cubrir mis recitales para un periódico, una revista que se llama Visión Joven. Y allí, bueno, contacté con el que era jefe de redacción en ese momento, que es Pablo Bedrosian, que también es un cantautor muy conocido, un profesional también de la medicina. Y luego empecé a escribir también en una revista de la iglesia. Y así fue que descubrí mi pasión por el periodismo, teniendo en cuenta también que tuve el antecedente de mi hermana, que es periodista, historiadora, escritora, y bueno, y eso me incentivó a empezar a escribir y a poder empezar a adentrarme en el mundo del periodismo. Eso te ayudó muchísimo para entrar en el mundo de la producción, de la música, darle como una amplitud en lo que es trabajar estas diferentes áreas que en sí se convierten en una al final. Ahora, Más Unidos que Nunca es un proyecto que participaste donde pudiste ministrar en un momento dado. ¿Cómo es que este proyecto llega a ser y en qué momento te sentiste como parte de este proyecto para esa función? Bueno, Más Unidos que Nunca nace en el entorno de OMCA, que es la Organización de Músicos Cristianos Argentinos, que esto comenzó en el año 2019, luego de haber grabado otro video que tiene que ver con En el Reino, que es un cover de White Cross. Y ahí nació la propuesta de juntarnos los músicos cristianos de acá de Argentina. Y bueno, y este proyecto tiene que ver con el momento este en que se empezó la pandemia. Entonces comenzamos a pensar en hacer algo, un video. Pero este video, más allá de tener el formato de grabado en casa, tiene una particularidad y es que participan muchos músicos de distintos lugares de Argentina. O sea que es federal, representa muchas provincias de Argentina y eso es lo que nos incentivó a poder participar. A su vez el mensaje es muy oportuno para este momento tan necesario de la unidad, del amor y del acompañamiento. Y a su vez también tiene que ver con una canción que era inédita porque no se había grabado y que pertenece a uno de los miembros de OMCA. Y bueno, eso fue lo que nos llevó a participar a todos de este hermoso proyecto. Vamos a estar compartiendo este video para que la audiencia lo disfrute, pero al visitar todas estas áreas de tu vida, vamos a visitar también cuando tuviste ese encuentro con Jesús, si nos puedes dar ese testimonio. Sí, yo en mi etapa de juventud tuve unos años en los cuales me volqué a las drogas debido a que, bueno, ya venía con un pasado bastante
complejo porque tenía a mi padre que desde los 10 años de edad que yo tenía hasta los 20 que él falleció, estuvo internado por una cuestión de salud muy, muy, muy fuerte que lo tuvo internado constantemente y yo no contaba con la figura paterna y a su vez mi madre también estaba afectada mucho por esta situación, estaba muy mal a nivel nervioso y a su vez también tenía que hacerse frente de lo que es el hogar, de poder estar trayendo el pan diario. Y bueno, toda esta situación me llevó a que me volcara a las drogas y fue un tiempo muy intenso, de un par de años que en los cuales consumí mucha droga y bueno, y en ese estado llegué a tener un brote esquizofrénico, tuve tratamiento psiquiátrico y después de eso me recuperé, pero volví a recaer en las drogas. Y en ese contexto es que conocí a Jesús, tuve un encuentro personal con Jesús, tenía un montón de amigos que tocaban conmigo y ya no frecuentaban más la noche, ya no consumían más droga ni alcohol y bueno, y me invitaron a una iglesia. Decían que había una batería, que había música. Yo sabía que por algún lado no me estaban diciendo toda la verdad, pero bueno, fui a la iglesia y encontré un contexto diferente. Me sentí amado y pude tomar esa decisión de aceptar a Cristo en mi corazón. Y a partir de ese momento fue real esa llenura que pude experimentar en mí. No necesité más drogas, no necesité más tampoco tratamiento psiquiátrico, de a poco fui dejando los medicamentos y eso hizo que bueno, tuviera la posibilidad de conocer lo que significa tener un proyecto de vida, porque yo pensaba que iba a morir joven, sin embargo Dios me regaló la posibilidad de armar una familia con mi esposa María de los Ángeles, que bueno, la llamamos Marina cariñosamente, es un nombre artístico. Y bueno, y con ella pude formar un hogar hermoso, constituir una familia, tener dos hijos que hoy son casi uno, bueno, son hombres ya, ¿no? Y a su vez, la posibilidad de estudiar. Yo no pensaba que iba a estudiar. Yo a los 28 años empecé a estudiar. Me casé a los 24, a los 28 empecé a estudiar mi primer carrera, periodismo, que me costó. Me recibí 8 años después y luego también tuve la posibilidad de hacer otra carrera al cursar un par de materias. Me recibí también como licenciado en publicidad. Así que ha sido un privilegio poder haber conocido a Cristo porque eso me abrió el campo de todas las cosas. El poder lograr tener una familia que no estaba en mis sueños, no estaba en mis pensamientos y poder ser un profesional. Ahora, háblanos un poquito sobre el aspecto musical. Hemos tenido el privilegio de poder visitar estas plataformas de YouTube donde te vemos ahí ministrando. ¿Cómo es que la música se desarrolla a tal punto que llegas al género del rock? Bueno, a mí me impactaba mucho el tema de poder llegar a los jóvenes con un mensaje diferente. Y eso hizo que, bueno, que nosotros con la banda Nuevo Pacto, que también se fundó en los años 1990, comenzáramos a tocar en el underground. Tocábamos en lugares que hoy no están, pero que son míticos acá en Argentina, como puede ser Cemento, como puede ser también, bueno, había muchos lugares así de pubs y que tocábamos, acá atrás, bueno, distintos lugares en los que íbamos a tocar. Y dábamos este mensaje en festivales donde tocaban otras bandas seculares. Y así nos hicimos amigos de un montón de personas que no conocen a Dios, pero bueno, le pudimos dar este mensaje. Y eso, bueno, fue que también después pudiera desarrollar mi vocación periodística en lo que tiene que ver con la música, a través de una agencia que fundé que se llama Multipress. Y luego, bueno, trabajando en distintos medios de comunicación, en radio, Y también, bueno, haciendo la prensa para muchos colegas, muchos músicos, hasta que también llegué a trabajar durante 2 años en MDG Group, que hizo un montón de recitales en el Luna Park, con artistas muy reconocidos, como Cristín D'Aclario, como también Roberto Tales, como Miel San Marcos. Bueno, hizo varios recitales en distintos lugares
también en el Gran Rex, que es un teatro muy conocido aquí en Argentina. Y así fue que también tuve la posibilidad de viajar a Espolit en 2018 y ahí conocerte a ti ahí y a todo tu equipo. Y poder también trabajar junto a Nancy Amancio y otros artistas que han viajado y hicieron el tour de medios. Así que bueno, he tenido la gracia de poder conocer a un montón de artistas y por eso es que también luego quedó la relación con esta emisora y tengo la posibilidad de seguir haciendo ese mismo trabajo ahora para OVM Radio. Y seguimos creciendo, Marcelo, seguimos expandiéndonos a través del mundo entero. Somos una familia, estamos bien compenetrados en el trabajo y en la ejecución de llevar el mensaje del reino de Dios a través del mundo entero. Es un privilegio, la verdad. Estoy muy contenta, muy feliz de esta bella familia y de poder compartir con todas las personas, como muchos de los ministerios que acabas de mencionar han estado acá en los programas, uno que otro, pero han participado con nosotros. Y ahora vienen otros eventos donde muchos de ellos pues van a tomar un lugar y se le va a dar un espacio. Y seguimos adelante. De los años que llevas dentro de todas las facetas que has compartido con nosotros, ¿qué es lo que más has disfrutado? Bueno, una de las cosas que he podido realizar es trabajar con muchos escritores, haciendo el trabajo de ghostwriter o de editor, ¿no? Corrector editorial, y esa fue una de las cosas que me gusta hacer. Escribir es una de mis pasiones. También el hecho de poder trabajar en televisión. He hecho guiones para Salida Directa, el programa que realiza el pastor Osvaldo Carníbal. En su momento realizó, digo, porque ya no está más vigente. También hacer radio, he hecho mucha radio, he empezado con proyectos con mi banda, hacía un programa que se llamaba El Sótano. Después hice durante un tiempo, cuando existían los cassettes, ni siquiera había CDs, y hice un programa que se llamaba Rock Nacional Cristiano, que se transmitía en muchas provincias de Argentina, se enviaba este material vía correo. Y también he tenido la posibilidad de escribir en muchos lugares, bueno, el diario El Puente, el periódico El Puente es muy conocido aquí en Argentina, que era uno de los periódicos cristianos más importantes de aquí de Argentina. Luego también tuve la posibilidad de hacer un suplemento para la Iglesia Catedral de la Fe, que se llamaba Suplemento Creo, que se publicaba en el diario Clarín todos los domingos. También hice mucha producción de radio para bueno, mi hermana Araceli Bellota es muy conocida acá en Argentina, es escritora. Tuve varios programas de radio de los cuales fui productor. También tuve la posibilidad de entrevistar a políticos y a personalidades aquí en Argentina, siendo columnista de un programa de radio que se emitía en FM 92.3. Hoy se llama Radio AMA, antes se llamaba FM La Radio, que también es de Catedral de la Fe. En fin, hice un montón de cosas maravillosas y también tuve la gracia de poder trabajar 7 años como coordinador de prensa del Museo Histórico Nacional, y tuve también el privilegio de participar de un hito en la historia, que fue el traslado del sable de San Martín a ese lugar, que fue recuperado en esa época. Antes estaba exhibiéndose para muy pocas personas en el Museo de los Granaderos, que son los que hoy lo cuidan, ¿no? Pero tuve la posibilidad de participar en un acto multitudinario que se realizó aquí en Argentina, y bueno, eso también ha sido algo que solo Dios me lo ha permitido vivir. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué vida has podido desarrollar y ampliarte en todas esas facetas! Ahora, ¿qué mensaje les puedes llevar a la audiencia, que a lo mejor hay algunas de esas áreas donde esa persona en particular le gustaría comenzar? ¿Cómo podemos ayudarles a ellos para que ellos también puedan enfocarse y puedan ser lo que realmente tienen en sus corazones, pero con la ayuda del Señor y con la fuerza y el deseo
de poder hacer las cosas, darle esa esperanza para que ellos puedan ejercer? Bueno, en primer lugar, el hecho de entender de que los sueños son importantes para Dios. Entonces, las personas tienen que focalizarse en eso, no en lo que ellos son o en sus defectos, sino más bien en que Dios puede potenciar sus virtudes. Otra de las cosas es entender que es posible salir adelante de situaciones difíciles, como es el caso de las adicciones. A veces uno no entiende y no le da la importancia que se merece a la persona porque la ve como está, y en verdad uno tiene que mirar con los ojos de Dios y ver que esa persona puede ser restaurada, restablecida. En mi caso, yo creo que muchas personas no daban ni un peso por mí, o un dólar, no sé, o un centavo, pero en verdad la gente ve la carcasa, lo que uno ve, ¿no? Yo me acuerdo que muchos me daban por perdido, pero sin embargo Dios me tuvo en cuenta. Entonces es importante decir a la audiencia que no se queden con la foto de hoy, que Dios puede ver más allá de la realidad que hoy nos está pasando, y entender de que Él puede hacer milagros y también capacitarnos y ayudarnos a descubrir ese sueño que quizás estaba muy, muy lejos o quizás lo habíamos olvidado, que lo podemos llegar a cumplir con su ayuda y con todo el poder que hay en Él. A través de su fuerza podemos encontrar y lograr los sueños que están quizás arrumbados ahí en un rincón. Marcelo, muchísimas gracias. Un mensaje de verdad que va a llegar a muchas almas, y que aunque estén pasando por situaciones muy parecidas a las tuyas o otras, que realmente no hay por qué no llegar a lograr los sueños y los anhelos. Sí los podemos hacer con la ayuda de Dios y con una clara visión, que es muy importante. Ahora, ¿qué sueño a Marcelo Bellota todavía no se ha cumplido, pero anhela y está puesto en oración en las manos del Señor? Y bueno, uno de los sueños que uno puede llegar a tener, dicen que el hombre puede sentirse satisfecho si tiene un hijo, planta un árbol y escribe un libro. Bueno, yo hijos he tenido gracias a Dios, y todavía no he plantado un árbol, pero creo que lo puedo lograr en cualquier momento. Pero sí, mi sueño es escribir un libro propio, porque he hecho trabajos para otros, pero me gustaría tener la posibilidad de poder escribir un libro y poder presentarlo en Espolit. No solamente ir a trabajar como periodista o como agente de prensa, sino también como escritor. Y creo que, bueno, para Dios no hay nada imposible. Amén, me parece excelente. Y yo creo que nada en el Señor sabemos que es por casualidad. Si eso ahora está en tu corazón y es parte de los sueños a cumplirse, pues adelante. Y nosotros obviamente te vamos a apoyar. Para eso estamos y para eso somos una gran familia. Bueno, muchas gracias. Y sé que nos van a apoyar, me van a apoyar a mí. Y también, bueno, tengo la gracia de tener un gran equipo aquí en casa con mi esposa, mis hijos. Uno ya está casado, ¿no? Pero voy a ser pronto abuelo. Al nieto Salvador que viene pronto en diciembre. Pero bueno, tengo ese privilegio de tener un gran equipo y sé que cuento con ustedes como familia. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Quiero darte la oportunidad de unas breves palabras antes de ya irnos con la audiencia para despedirnos. Bueno, quería decirles que nosotros somos parte de una familia que tiene que ver con un reino, ¿no? Como dice esa canción, en el reino, que seguramente escucharán. Y la realidad es que por ahí estamos en distintos lugares y tenemos diferentes formas de ver en cuanto a lo que tiene que ver con la
las iglesias que hay de distintas denominaciones, sin embargo somos parte de un solo reino y es importante comprender eso, ¿no? Y más en este contexto de pandemia donde necesitamos más la unidad del cuerpo de Cristo y poder entender que somos uno, a pesar de que cada cual tenga su ministerio y tenga su propia visión, seguimos siendo uno y eso es lo más importante, poder fortalecer la unidad del cuerpo de Cristo porque pertenecemos a un solo reino y en definitiva cuando estemos en la presencia de Dios vamos a cantar un solo canto y vamos a tener una sola posibilidad de estar en un solo lugar. Así que es importante poder estar preparándonos ahora para lo que vendrá. Amén, gloria a Dios. Gracias Marcelo. Gracias a todos ustedes. Por favor, síganos en las redes sociales para más información de Marcelo Bellota y también no dejen de visitar nuestro sitio web en www.ovmradio.com para todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Elaine Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio, en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.